Sixers were favored and ready. They'd lost to the Lakers in two of the last three finals, and nothing but a championship would satisfy their fans. Es hora de recordar la historia. And the most valuable player is Magic Johnson. He starts at center, plays forward and guard, and leads the Los Angeles Lakers to a world championship over Philadelphia. La magia del básquet te invita a viajar al pasado. Un camino de sufrimiento hacia la propia gloria de la NBA. Start the countdown. 4, 3, 2, 1. The Lakers are the world champions. I don't look at the championship as being something that Philadelphia lost. You know, Philadelphia didn't have the championship in the first place. I mean, you can't lose something unless you have it. It just didn't happen, and the decision was made, you know, we need one guy who's going to be there for 38, 40 minutes a night. And we went and got the hard hat to do it. Como en cada historia, viajemos al pasado. 1983, ese año quedará grabado como uno de los mejores en la historia de la franquicia de Pensilvania. Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, uno de los lugares más históricos de los Estados Unidos y a la vez más prósperos de los años 80. Por su parte, en la NBA, el equipo estaba dispuesto para dar el asalto final. Harold Katz compró a los 76ers en el verano pasado. Quería dar un ambiente diferente en el Spectrum, que el público se volviera a levantar de los asientos, aclamando a sus héroes favoritos. El Dr. Julius Erving, Maurice Six, Bobby Jones, pero algo les faltaba, y sus plegarias fueron escuchadas en el nombre de Moses Malone. El rocoso pívot había promediado 31 puntos por encuentro, además de ser nombrado MVP con los Houston Rockets, una fuerza de la naturaleza de 2-0-6, una bestia bajo los aros. A sus 28 años, llegaría a los Philadelphia 76ers, apodado el Profeta, un hombre siempre de pocas palabras. En la anterior campaña habían sido derrotados por Los Angeles Lakers. Su misión, hacer una gran revancha. Tenían el juego predilecto, sabían que podían lograrlo. Y a las órdenes de Billy Cunningham, volvían a hacernos creer que algo extraordinario era posible. La división del Atlántico ya no era un problema para ellos, y veríamos a Julius Erving hacer grandes actuaciones en cada noche. Dominaron la temporada regular, comenzando la campaña con un récord de 49 victorias y 7 derrotas. Habían formado una familia. Junto con Los Angeles Lakers y los Boston Celtics habían comenzado un movimiento. El expandir la NBA más allá del océano, con canastas ganadoras, mates sobrevolando el cielo. Y de eso, el Dr. J sabe mucho, porque hablaremos de lo que está considerado uno de los mejores mates de todos los tiempos, y fue contra un gran Michael Cooper de Los Angeles Lakers. Julius Erving está sobrevolando los cielos, ¿hay algún médico en la sala? Filadelfia llevaría a 4 jugadores al All-Star Game, siendo proclamado el Dr. J MVP de aquella noche con 25 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Pero el dúo dinámico, Moses Malone y Julius Erving, el pívot fue la clave, la consecución de aquel hito. Bobby Jones put it in play, does to Malone, Moses, 2. Uno de los mejores balances de la historia, 65 victorias y 17 derrotas. Little Mo, Big Mo, the doctor, Andrew Tony, and Ivoroni. No baloney. Sixers all the way. Bienvenidos a los playoffs de 1983, una evolución en constante cambio, el último que se disputaría con el formato de 12 equipos, antes de que la NBA expandiese a 16 franquicias la serie de playoffs la siguiente campaña. Antes de que la postemporada diera comienzo, Malone hizo la famosa predicción caracterizada por la frase "fo, fo, fo", aventurado a que los Sixers barrerían en todas las eliminatorias 4-0. Siempre son tiempos para disfrutar del mejor baloncesto, de equipos y jugadores míticos y clásicos que a la vez ya nunca volverán. Las apuestas máximas estaban en nuestros protagonistas y a la vez en los campeones Los Angeles Lakers, un trono que el Showtime seguía defendiendo. Con un gran año de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, derrotarían 4-1 a Portland Trail Blazers en semifinales de conferencia. Sin embargo, Pat Riley sabía que el gran problema vendría con Philadelphia 76ers, una ciudad que predecía que este era su año.
habían derrotado en semifinales de conferencia a los New York Knicks 4-0. Paul Pressey y Fred Roberts serían testigos de que los Milwaukee Bucks tampoco podría hacer nada para parar a la inmensa caballería de Pensilvania, y Moses Malone estaba desatado. Filadelfia ganaría sus tres primeros encuentros, la combinación de un Big Four que no dejaría ni un ápice de respiro. En el cuarto duelo, Milwaukee sacó fuerzas de donde sea y ganaría 100-94. Filadelfia ya no conseguiría su 4-4-4, pero en la quinta batalla se consagró de nuevo a las finales de la NBA. Game 2 was just as intense. Up by only 2 late in the fourth quarter, Jones hammered Brian Winters, got the block, and the Sixers blew down court. Cheeks hit the doctor, who jammed it. Fama y poder para un equipo que solo deseaba el anillo más que nunca. Portadas en los periódicos nacionales, Filadelfia estaba de nuevo en la cima del mundo. Bobby Jones fue nombrado mejor sexto hombre del año, y Moses Malone, la gran bestia bajo los aros, el MVP, el jugador más poderoso del planeta. 24,5 puntos y 15 rebotes por encuentro. Filadelfia había regresado. This is the best team that I've seen in 10 years. I can't see any team touching the Sixers. Con una pareja que nunca podrá ser olvidada. ¿Pero qué pasaba mientras tanto en la conferencia oeste? Los San Antonio Spurs de Josh Gervin habían vencido 4-1 a Denver Nuggets. En las finales de conferencia esperaban los todopoderosos Ángeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson. Ya sabía lo que era ganar dos anillos y a la vez haber creado un nuevo movimiento. I don't think that there's perhaps maybe a better player in this game. If I were starting the franchise tomorrow, I would want Magic Johnson. I think he's the epitome of competitors. You know, lets it all hang out, and it's all for the cause. He wants to win. He wants to win in the worst way. Derrotaron a San Antonio Spurs 4-2 y volvían a unas finales NBA. Todo estaba preparado. Let's go. Nervios y ansia, corazones impacientes, todo lo que habían luchado para llegar hasta este momento. Uno de los panoramas comerciales más exitosos en la NBA y el baloncesto, la revancha de Julius Erving, la defensa del título de Magic Johnson en el famoso Forum. Era como ver el Coliseo Romano para los de Filadelfia. Campeones de conferencia, pero ahora les faltaba el anillo. Desde las calles de Nueva York, con el número 6, el doctor está a punto de entrar en la sala. Aquí está su juego dinámico e imparable, Julius Erving. Las piezas estaban colocadas y dispuestas. This was a great rematch with one major difference. The Sixers had signed free agent Moses Malone, and he was unstoppable. Era como una lucha a campo abierto. A causa de las lesiones de Bob McAdoo y James Worthy, los Lakers estuvieron diezmados en ataque y sufrieron para frenar al pívot Moses Malone, quien acabaría el partido con 27 puntos y 18 rebotes. Magic Johnson casi rozó el triple doble, pero no pudo con la victoria decisiva de Philadelphia 76ers. El Spectrum gritaba. Un 26 de mayo con el apellido de un segundo encuentro. Un partido disputado donde Malone se sentaría con 5 faltas en el banquillo. Maurice Chicks y Toney anotarían 19 puntos cada uno, dejando a Kareem Abdul-Jabbar seco en rebotes y estadísticas. Bienvenidos a Los Ángeles, hogar del Showtime, estrellas de Hollywood, cantantes famosos, el hogar del espectáculo baloncestístico. Una ventaja de 11 puntos en el primer cuarto, pero los 76ers respondieron rápidamente, tomando más adelante un parcial de 14-0. Moses Malone fue de nuevo la figura dominante de los 76ers, realizando un magnífico partido con 28 puntos y 19 rebotes. El Dr. J, 21-12. Abdul-Jabbar, 23 puntos y 15 rebotes, pero fallando demasiados lanzamientos. Ni más ni menos que 8 de 20 en tiros de campo. El MVP estaba de parte de la ciudad del amor fraternal. Con una fuerza imparable y arrolladora contra Kareem Abdul-Jabbar, el tercer encuentro era de Filadelfia, 3-0. Dejando a los campeones y defensores del título Los Ángeles Lakers a un solo partido de la derrota absoluta, de la gran humillación que podía existir. No, I like guys like, you know, like Rams, you know, guys that come out there push me, because the more they push me, the feel like the stronger I get,
and I get more aggressive, then I know what I got to do. Para los Lakers era el todo o nada, el ganar o irte a casa. El equipo del Este ya estaba totalmente preparado. La celebración era inminente. Julius Erving por fin tendría un anillo de campeón. Sin embargo, aún con las bajas de Nixon y Bob McAdoo, los Lakers no se rendirían tan fácilmente. El Showtime parecía que volvería a brillar, liderando el partido en el segundo cuarto con una ventaja de 17 puntos. Pat Riley y Magic Johnson llevarían la voz cantante. Si había que ser derrotados, al menos lucharíamos hasta el final. Eran como si los de oro y púrpura volvieran a recuperar su juego de toda la temporada, pero Malone se recuperó de su mala actuación en los primeros 24 minutos y terminaría, ni más ni menos, que con 24 puntos y 23 rebotes. Por supuesto, MVP de las finales. Considerado uno de los mejores equipos de la historia, los Sixers ganaron su tercer campeonato de la NBA con una barrida histórica a 4 encuentros frente a los defensores imparables del título de oro y púrpura. Su récord de playoff de 12-1 es el tercer mejor de la historia, después de los Golden State Warriors del 2017 y casualmente de los Philadelphia 76ers del año 2001. El anillo y el campeonato ya eran suyos. ¡Philadelphia 76ers está exhausto! ¡Han conseguido su tercer campeonato de la NBA precisamente con el equipo que más les ha hecho sufrir estos últimos años! Billy Cunningham y Pat Riley abrazándose, ahí vemos la celebración. Moses Malone, el auténtico protagonista, el MVP de las finales. Vamos a intentar, Billy quiere hablar con ellos, quiere entrevistarse con ellos. ¿Tenemos conexión? I think it was just a matter of opportunities coming. There you go, Bill. Being in the right place at the right time. They put so much concentration, I think, on Andrew and Moses, and just opening me up right at the end. Mr. Gill, my mother, Mary Malone, yes. And my little boy, yes. This is Mark. Talking. Okay. Come on. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet. Philadelphia 76ers sigue teniendo historia y también siguen buscando un nuevo campeonato del que hace 38 años consiguieron convertirse en leyendas. Porque quién sabe lo que aún deparará el futuro. Una incertidumbre que en algún momento se convertirá en alegría. Para los amantes de la NBA, la ciudad de Filadelfia y para nosotros, un trofeo de campeonato 1983. My dear friend and great teammate, Moses Malone.